Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Soy Óscar Oliva, bienvenidos, ya sabéis, a la retroserie, el espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Estamos con Baldur's Gate Dark Alliance, bueno, ya sabéis, este clasicazo que salió para PS2, una especie de hack and slash con toques de rol. Y en una zona conocida como el Cenagal Pútrido. Curioso nombre que le han puesto. A estos bichos que parecen como armadillos. A ver. No sé. A ver. Quizá lo mejor era mejor congelarles. A ver. No sé. Sí, sí, sí. Les hace mucho más daño, ¿eh? El frío. A ver si puedo mantener una distancia con estos. Eso. Sí, sí. Oye, pues quita un montón, ¿eh? Bien, se esconde. Toma. Cuando salga le voy a chufar. Ya está. En vez de tirar de flecha, voy a tirar de... de golpes de maza y escudo. Bueno, de golpes de maza. El escudo es para cubrirnos. A ver, ¿dónde estáis? Ahí. Vale. Se ha escondido en las aguas del pantano, pero ha pillado. O sea que no vuelva a salir. No son nada complicados estos bichos. Lo único, no dejan nada, ¿eh? Por lo menos ese. A ver si por aquí hay alguno más. Parece que no. Sí, aquí. Pues hombre, lo que es quitar vida, quitan bastante vida, ¿eh? Porque te dan muchos golpes. Eso es. Bueno, voy a ir. Eso es. Sale así de lado. Oye, que me pone las pilas el bicho, ¿eh? Quieto, quieto, quieto. Casi es mejor mantenerme a distancia y darles con las flechas, ¿eh? Quitan un montón de vida, ¿eh? Bueno, y todas esas flechas le pasan al lado y no le dan, tío. Eso es. A ver. Cuidado, 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 cuidado. Ahí, se ha quedado atascado. Vaya, genial, me quedo yo sin energía. A ver. Bueno, si sale, va a pillar porque le queda muy poca vida. Vamos, sal de ahí, que te has escondido el cartón. De puñetas. 15 flechas. Mal rollo. A ver. A ver, a ver. Atentos. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí viene. Toma. ¿Veis? Es que a distancia me da, parece que me da, ¿eh? Oh, entre la energía, las flechas, lo otro. Voy a dar vueltas allá. ¿Veis? Es que parece que no llega a darme, pero me da como a cierta distancia el condenado. Bueno, si sales ya, lo que te queda vas a caer rápido. A ver. Ya está, ¿no? Fuera. Venga, vamos a ir guardando por aquí. Otro de estos. Levantes. Cómo me estoy bebiendo las pociones, ¿eh? Exagerado. Pero todos estos bichos hay que eliminarlos. Experiencia más salva. Buen crítico, sí señor. Ninguno suelta dinero, ni objetos, ni nada, ¿eh? No sé yo si es muy rentable, ¿eh? Dan experiencia, eso sí, ¿eh? A ver, sale aquí nuestro amigo.
Parece que algunos duran bastante más que otros, ¿eh? Sí, esto es mejor. Cuerpo a cuerpo, tirar de pociones. Si hace falta, pues... alguna retirada y voy a comprar. Que por cierto, también me queda sin flechas, o sea que... es que quitan un montón, ¿eh? A ver... ¿puedo hacer retirada? Sí. Vamos a ver. Sleivas, ¿qué me vendes? Eres fuerte. Sis muerto. Las tribus sin líder. Su columna vertebral rota. Ahora las tribus se dispersarán como pájaros. Ahora el camino a la torre está despejado, pero la torre no tiene puerta de entrada. No basta con alcanzar la torre. Tienes que encontrar la manera de entrar. ¿Cómo puedo entrar en la torre de Onis si no tiene entrada? Sleivas conoce al pantano. Oye sus corrientes, el flujo del agua. El agua viene de un lugar sagrado, una fuente de poder. El templo sumergido. Primero has de cruzar el cenagal pútrido. Puede que en el templo haya una entrada a la torre. La escalera del agua. Vale. Bueno, el cenagal pútrido es la zona donde estoy yo, que es una especie de zona pantanosa. Vamos a descansarlo primero. Haré guardia mientras tus ojos están cerrados y vienen los sueños. Ahora duerme. Sleivas te protegerá. Vale. ¿Has ido al templo? Has bajado por la escalera del agua. Has de hacerlo si quieres alcanzar la torre de Ónice. Vale, la torre de Ónice, vamos a ver. La escalera del agua, ¿qué es eso? Una gran grieta en la tierra. El agua fluye de ella. Mantiene la tierra bajo el agua. Trae las nieblas. Un lugar muy peligroso. Vale. El templo sumergido. El agua que llena el pantano, que hace mucho tiempo sumerge la tierra de los humanos, procede del templo sumergido, un lugar siniestro, un lugar de poder. El agua cae hacia arriba desde el fondo del planeta, cae hacia arriba por la escalera del agua, convierte la tierra en barro. Muy bien. Necesito suministros. Vamos primero a vender lo que nos sobra, como esta. Vale. El casco de escamas, esto lo vendemos. Cuero más 3. Vale. A ver. Tengo un amuleto de constitución más 3. Anillo de constitución más 4 y anillo de fuerza más 3. No sé si quitarme el anillo de constitución. Este de protección le voy a vender. Vale. Vamos a ver qué podemos comprar. Vale, flechas. Después, me gustaba un arco, ¿verdad? Había un arco por aquí que me gustaba mucho, que era este. El explosivo gélido de madera oscura más 3. 44.000. Bueno, vendiendo el otro arco podría comprarlo. Vale, bastón explosivo. Fijaos, este hacha de batalla explosiva. De 24 a 117, ¿eh? 97.000. No tengo ni, vamos, nada. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. A ver... bueno, de armadura yo creo que voy a estar arriba. Voy a comprar pociones. Lo que necesito sería algo de fuerza, ¿vale? Pero no lo tengo, así que... de momento vamos a comprar pociones. Vale, ya está. Si vendo el arco que yo llevo, me dan 6.000, vale. Y comprar el nuevo arco me da... a ver cuánto me da el nuevo arco. El explosivo gélido. Este vale 44.000 poder. No podría comprarlo, me faltaría todavía dinero. Así que de momento hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Retirada. Retirada. Vale. Está esperando por aquí. Se supone que tengo que encontrar la entrada
al templo ese, ¿no? Vale, te voy a despejar todo esto. Vaya, crítico de hecho de 120. No está nada mal ese crítico, ¿eh? Fuera. A ver. También. Todos estos bichos es que están dando bastante experiencia, con lo cual me interesa acabar con todos ellos. Aquí hay que subir niveles, ya sabéis, para conseguir dotes, puntos de habilidad. Porque cada 4 o 5 niveles me parece que nos dan un punto. Vale. A ver, por aquí. Dos o tres golpes seguidos el bicho, ¿eh? No te da uno o dos, no, no, te da dos o tres seguidos. Vale. Ese es el, imagino que será el punto guardado del que partíamos. Bueno, pues toda esta zona está totalmente explorada, ¿vale? Por aquí no es. Hay que seguir. Si eso también está explorado, pues por narices tiene que ser por aquí. Algo se nos ha pasado. Vale, eso está explorado. Espérate, se nos pasa algo, ¿eh? Vamos a ver. A ver, poniendo un mapa grande. A ver si es que se me ha pasado algo. Por ahí no hay ninguna salida, correcto. A ver. Quedaba aquí uno. Si aquí no hay nada, por aquí no hay salida, con lo cual tendríamos que buscar otro lado. No, pero, a ver, parece que continúa. Sí, 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 por aquí. Sí, esta zona de aquí que no había terminado de explorar. Vale, mira. De hecho, aquí está. ¡Ay, va! ¡Dios! ¡Uf! ¡Qué cacho bicharraco! Toma. Vamos a correr por aquí. Venga, bloqueado, chaval. No tengo energía. Aguanta. Es tan grande que es torpe. Venga, si tienes que salir. Si te has metido por ahí, tienes que salir. No tengo energía. Estoy poniendo la flecha fino. Toma. Abajo. Bueno, pues un buen puñado de experiencia nos ha dado, ¿eh? Vale, por ahí no puedo seguir, ¿no? Tengo que entrar en el templo, eso lo tengo claro. Vamos a seguir mirando por aquí. No hay nada más, vamos para abajo. Uf, cómo ponen, ¿eh? Cuando... Joba, que como se te junten dos. Eso es. Abajo. Todas las pociones que había comprado
Yo creo que ya me las he ventilado, ¿eh? Vamos a ver. Bajo. Vale. Estoy dejando la zona, pero bien limpia, ¿eh? Los armadillos estos. ¿Cómo ponen, macho? Uf, me quedo sin pociones, ¿eh? Y acabo de ir hace un momento a comprar, ¿eh? Vale. Pues aquí poco más que hacer, así que vamos a hacer un guardado. Llevamos ya un ratito. Y vamos a entrar en el templo del agua, a ver qué hay. Cueva de hielo nivel 1. Templo sumergido, no templo del agua. Templo sumergido. Bueno, mira, aquí de momento lo que veo es que me gusta esto, porque aquí creo que nos van a dar buenos cuartos y pociones, sobre todo para recuperar algo que hemos gastado muchas. Mira qué chulo, ¿eh? Cómo le brilla el ojo, ¿eh? A ver. Retirada, amuleto de intelecto más 4, piezas de oro, vale. Vamos a colocarnos así. A ver qué enemigos nos salen aquí. ¿Qué demonios son minotauros? No me lo puedo creer. A estos hay que darle bien de flechas, a los minotauros, ¿eh? Vale. Mira, ahí hay más minotauros. No tengo energía. Es que no es imposible de energía. Quieto. Quieto, te he dicho. A ver. Vale, pues la flecha me viene muy bien con los minotauros. A ver si hay algo más por aquí. Vale, eso continúa para allá. Mira, viene un minotauro. Mira, me ha soltado un amuleto de destreza. Le echamos un vistazo. Vale, hacen una especie de carga. Esa carga seguramente la pueda detener con el escudo. Genial, no había nada. A ver. Abajo. Son muy sencillos, ¿no? No voy a gastar ni flechas con estos. La maza cae rápido. Vale. Lo único que hay que preocuparse es esa especie de carga que hace. Detenerla de alguna manera. Por lo demás, son enemigos muy sencillos. Genial. Vale. El problema es que me estoy alejando hacia la derecha. Y me he dejado sin explorar la zona de la izquierda. Bueno. Pues voy a tener que ir hacia la zona de la izquierda. A ver qué es esto. Cuero. Cuero más 5. Bueno, para venderlo. Pues no hay nada. O sea que he elegido bien viniendo por aquí. Porque... porque no hay nada y ya está todo explorado. Vale, no, así no me dejo nada. Vamos para el otro lado. Venga, más minotauros salen, sí. No dura mucho más, ¿eh? Uf, se ha llevado 2 críticos seguidos. No son peligrosos los minotauros. Es lo único que tengo que preocuparme de que no me den. Esa especie de carga que hacen. Ahí. La he cubierto, pero yo creo que me ha quitado algo, ¿eh?
consiguiendo oro y pociones, que estaba flojo. A ver, ¿vienes? ¿Ves? Estaba cubriéndome con el escudo, pero aún así, esa carga creo que no se puede cubrir, ¿eh? Vale, nada por ahí. ¿Veis? Te quita vida, aún así. Bueno, pues ya ni siquiera intentaré cubrirla ya. A ver, por aquí, a ver dónde va esto. No hay enemigos, qué raro. Pues no, por aquí no hay nada. Venga. ¡Joba! Mira, ese escudo de hierro más uno. Vale, para venderlo. Vale, a ver. A ver. Ahí le he hecho una especie de regate, no sé si os habéis fijado. Mucho minotauro, ¿eh? Aquí. Se nota la armadura, ¿eh? Se nota. Vale. Genial, estoy recuperando pociones, que tenía muy pocas. Vale. A ver. Zona explorada por ahí. No hay nada, ¿no? Vale. A ver. Creo que es por aquí, porque según vamos avanzando, si nos van saliendo puntos de guardado, es el camino así. Bueno. Así que lo que voy a hacer. ¿Eh? ¿Qué me decían? Otras acolchadas más dos. Voy a ir al sitio que me he dejado atrás para terminar de explorarlo. Es decir, por aquí. Uy, va. A la cornea, sí, señor. No hay una cornea. Son dos, ¿no? Me voy a poner aquí, a ver. Una vez que los tienes encima, lo bueno es que no te hacen lo de embestir, ¿sabes? Y los golpes no quitan mucho. Venga. Vale, esa es otra una espada, pero seguramente luego la espada será una puñetera mierda. Porque ahora, hasta ahora las mejores armas las he tenido que comprar. No me ha salido ninguna así. Imitarla, no es ni mágica. Vale. Ahí no hay nada. Ahí tampoco. Y si aquí no hay nada, tampoco. Mira, me lo tauro. A ver, no, parece que esto continúa por aquí. Perfecto, venga. Pociones de retirada, esas siempre vienen bien, tenerlas. Es posible que comunique con la otra zona esto, ¿eh? Vale, vienen los minotauros. Eso es, esquivado. Bueno, por las cargas se pueden esquivar, o sea que genial. Estoy a puntito de subir de nivel, lo habéis visto, ¿no? Por cierto, vamos a darles una flechita. Una flecha me queda. Vale, ahora compraremos. A ver si contigo subo de nivel ya. No, queda un pelín. Que nos queda nada para subir de nivel. Nada por aquí. Venga, un par de minotauros que me salgan. Yo creo que con eso ya. Perfecto, hemos subido de nivel. Vale. Mira, tenemos un punto más, pues sin duda alguna lo voy a subir a fuerza. Vale, vamos a ver que tenemos 15 puntos ahora.
Reflejo de combate. Incrementa ligeramente el ritmo de ataque. La subo. Y ya tengo el máximo. Incrementa el ritmo de regeneración de salud. Próximo nivel. También la subo. Y me queda una que no puedo hacer nada, así que listo. Vale. Perfecto, porque mira, vamos a salir a la otra zona. O sea, que genial. Bueno, una carga, sí, señor. Vale. Vamos a abrir un poquito más el escenario. Antes de guardar. Y las flechas. Venga, pues hagamos un guardado rápido por aquí. A ver. Teníamos cueva de hielo. Me parece que había dos niveles, ¿no? Sí, venga, esta. Sobreescribimos. Genial. A ver. Buena, buena, buena. Salvo la carga, los minotauros ya digo que no son nada peligrosos, ¿eh? A ver si hay por aquí algo más. Eso es. Tienen la costumbre en este juego los enemigos de dar vueltas sobre ti, ¿eh? Creo que, bueno, la inteligencia artificial no es nada del otro mundo, pero... ¡Eso es! Ya le hemos pillado el truquillo. Esquivarles y luego... darles su merecido. Contraatacarles. Vale, a ver esto por dónde va. Facilón, facilón. A ti te voy a hacer el suelo. Eso es. A ver, a ver, a ver. Eso va para arriba. Vamos por aquí, a ver si hay algo interesante. Perfecto. A ver, esto tiene pinta que se cierra aquí. Mira. Yo sigo, ¿eh? Vale, aquí termina, ¿no? Vale, no hay ni un triste cofre ni nada que recompense el hecho de haber venido hasta aquí, por lo que veo, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Bueno, pues... Pues desde aquí, porque es lo único que nos queda, ¿no? Esto estaba explorado, tampoco había cofre ni nada. Y eso también. Mira, que el minotauro se había quedado desplazado. A ver. Venga. Te voy a esquivar a ti. Eso es. Venga, vamos a esquivarle a este. Fíjate. Eso es. Uy, ya se señor. Espada larga buena, pero buena, pero ni es mágica ni es nada, con lo cual tampoco es que sea nada del otro mundo. Venga, lánzate. Eso es. Buena, sí, señor. A ver. Se abre... ¿Eso qué es? Una escalera que baja. Bueno. Vale. Nos lleva a otro nivel, ¿no? Por lo que veo. Vamos a explorar todo. ¡Anda, mira! Si está aquí Sleivas. Genial. Grande es tu fuerza. Muchos enemigos yacen muertos. Atacarte es morir. Esta es una puerta al mundo de agua, donde el aire, tierra, todo es agua. Los chamanes humanos llaman al mundo de agua el plano elemental, plano de agua. ¿Esto conduce a un plano elemental? ¿Cómo puede conducirnos al interior de la Torre de Ónice? En la torre hay umbral a plano elemental. Aquí
Hay un umbral a plano de agua. Entras por este umbral, sales por el otro. Pero si más allá del umbral no hay más que agua, ¿cómo respiraremos? Sleivas tiene magia. Una magia que te permite ser como un pez durante un periodo corto. Te permite respirar agua como aire. Dura lo suficiente como para que entres en la torre. No para volver a salir. Debes destruir torre desde dentro. Y luego buscar salida. A ver. Descansemos. El guardia mientras. Vale. Y ahora vamos a hablar con él a ver qué más nos dice. ¿Estás a punto? La torre te espera. Vale. Primero necesito suministros, sí, que hay que vender cositas. Como esta cimitarra, la lanza y la espada larga buena. Vale. Y aquí tenemos guantes de cuero más 5, el escudo, las botas, el casco. A ver, anillo de protección más 4. Amuleto de intelecto más 4, se vende. Anillo de estrella más 1, se vende. Y ya podría comprar el arco nuevo, ¿eh? Vamos a ver si tiene cosas nuevas. Flecha voy a comprar. A ver, ¿tienes alguna cosilla nueva por ahí interesante? No, son las mismas armas. Este arco corto lo voy a comprar. Madera oscura. Vale. Y ahora vamos a vender el otro arco que llevábamos antes. Congelador, me quita mucho menos. Vale, congelador de gran calidad. Me quedo con el gélido de madera oscura. Sí, vale. Y pociones, ¿cómo vamos? 6. Vamos a comprar alguna poción más, pues en caso. Vale, suficiente. A ver ese arco. Voy a ver, que aquí podemos guardar. A ver si hubiera algún enemigo más por aquí. Un minotauro. Nada, ¿no? Vale. Pues venga, vamos a entrar donde nos dice Sleivas. ¿Estás a punto? La torre espera. Ahora nunca estoy a punto. Respirarás agua por corto tiempo. No mucho tiempo. Nada rápido. Mi magia te guiará en el plano elemental. Te llevará hasta el umbral, a la torre. Eso espero, estoy a punto para partir. Vale, imagino que tenemos que entrar por aquí. Vale, no sé muy bien dónde estoy. Decía el plano elemental del agua. Esto es una especie de templo, ¿no? O algo así. Bueno, vamos a explorar un poco. Espérate, aquí tenemos salida. Y ahí también. Flechas, curación extra, rejuvenecimiento. ¿Eso qué es? Es una especie de gárgolas, ¿no? Vale. No quita mucho, ¿eh? Tampoco es al otro mundo, ¿eh? Eso es. Vale. Por aquí nada. Por aquí. Lo único, se ponen a rolotear y son algo pesados, pero complicados no son, ¿eh? A ver. Madre mía, qué cantidad de pociones me han dado ahí. Vale, espérate. Que esto tiene pinta de que es muy enrevesado, ¿eh? Venga. A ver qué tal le sientan esto las flechas. Pues de muerte. De muerte le sienta. Vale. Se nota el arco ahora como pone... Voy a tirar de arco, ¿eh?
tengo energía. Vaya. Quieto, quieto, bueno, que viene otro. Ya lo ves que si no, como quitar arco ahora. Venga, vamos a tirar un poco de maza para ahorrar flechas. Eso es. Qué cantidad de flechas me están dando. Estos me están diciendo que use el arco, ¿eh? Me están diciendo que use el arco dándome tanta flecha. ¿Y eso qué demonios es? Algo que me han envenenado. Una especie de golem, ¿no? Mira, ahí hay otro. Joba, ¿qué alcance tiene eso, la virgen? Mantenernos a distancia, a esa especie de golems. A ver. Parece que está despejado esto, ¿Más amigos por aquí? No, no. Voy a volver por aquí abajo para comunicar con la otra zona. Qué cantidad de flechas, tío. Nada, yo me las llevo todas, Pues ya sabéis, a gastar flechas. A ver. Viene. Quieto. Eso es. Esto no sé si se puede romper. No. ¿Dónde? Se nota este arco, Cota de malla más uno. A ver. Claro, es que la cota pesará lo que no está escrito. Bastón electrizante más 5. Me dan 17.000 este bastón. Tengo que venderlo. Vale. Bueno, chicos, pues ya sabéis. Hago un corte rápido al vídeo para ir a vender. Vuelvo enseguida. ¡Vaya! No puedo volver. Vamos a ver. A ver si por aquí me deja volver. No, no me deja volver. Pensé yo que podía hacer el corte al vídeo. Nana y la china. Vale. Pues venga, hay que gastar. Hay que gastar flechas, Esa cota de malla seguramente me den bastante dinero. A ver. Puñetero veneno. Venga, venga, ir viniendo. Buenos críticos este arco, Vale. Más enemigos. Está despejada la cosa, ¿no? Vamos a cambiar un poquito la maza. Aunque el arco me encanta,
Eso sí que lo conoceréis. ¡No te levantes! No te levantes. Esta especie de gárgolas son muy puñeteras, ¿eh? Vale, tenemos otro golem de esos. Vale, ya me dio con el veneno. Este, el golem este tiene pinta de ser muy torpe, ¿eh? Y se va a quedar atascado en cualquier esquina. Lo sabéis. A ver. A ver. Flechas normales, ya ni siquiera las congeladoras. Necesito pociones. Portaos, que hasta ahora os habéis estado portando. Para acá. Son gárgolas o diablillos o algo así. Pero vamos, puñeteros, de luego. Eso es, pociones que andaba canino. Vale. Me están dando un montón de flechas, ¿eh? Pues nada, las usaremos. ¿Qué voy a hacer? Vale. ¡Qué criticazo se ha llevado! Eso es. A ver. Quitan, los diablillos condenados estos. ¡Eiva! ¿Qué es eso? Una trampa, ¿no? Congeladora, de manera oscura, defensora. Es de todo, es congeladora y defensora. Qué bien. A ver si me la pagan bien, porque yo voy a usarla y no la voy a usar. Venga, vente para acá. Eso. Necesito pociones azules, de rejuvenecimiento. Porque como usamos el arco. Dejando uno vivo, Mira. Para. Perfecto. Una vez que los acorralas contra la pared, de ahí no salen ya. Me queda una poción. Está aquí el condenado, lo tengo encima, apostado, flechas. Este arco se está notando, Este arco que he comprado es una buena inversión. Vale. Me queda una, ¿no?
cosas. No tengo energía. Genial, me dio. Abajo. Vale, ¿y ahora qué? Vente, vente para acá, que estemos al mismo nivel. Eso. Vale. A ver. Vente, vente, vente. Dan muy poquita experiencia estos bichos, ¿eh? Me gustaban los minotauros porque no eran enemigos complicados y daban bastante experiencia, ¿eh? Vale, que vienen dos. Venga. Un golem de esos. Otro. Esta zona hay que limpiarla, más tranquilamente. A ver, ¿viene Diablillo o no vienes? ¡Muere! A ver. Mira, cofres. Flechas. Adiós. Plata y malla marcita. Cuidado con esa armadura, que esa armadura puede ser la rehostia, Casi vaya mar 5. Voy a soltar un momentito la completa. Vamos a ver placas y mallas. Era armadura 39, ¿no? Voy a cogerla por un momento. La completa, armadura 39. La soltamos. Cogemos esta. 35. Pues no, el peor. Fuera. Pero es que me dan 16.000 monedas por venderla, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Voy a ir a guardar la partida ya, porque si no se nos va a ir de hora el capítulo. Vamos a eliminar a este diablillo, o lo que sea, gárgola, como lo queréis llamar. Vale. A ver. Eso es. Un poquito congelado ahí. Hay otro, ¿no? Vale, no tengo. Venga, venga, venga. Eso es. Qué difícil a veces es apuntar en este juego, ¿eh? Con el tema del analógico. Venga, eso es. Toma. Poquito a poquito, poquito a poquito. Quedado tontado, ¿no? No tengo energía. Abajo. Perfecto. ¿Otro? Venga. Sí, tengo, tengo. No os preocupéis que tengo espacio y tiempo para atenderos a todos. Vale. Esto es para nivel 1 de la torre. Vale. No hay nada. Pues voy a hacer un guardado y me voy a ir a explorar toda esa zona de allí. Vale, guarda partida, bien. Bueno, amigos, pues nada más. Hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar un minutillo viendo mis vídeos. Ya sabéis, os cito al próximo capítulo de este Baldur's Gate Dark Alliance. No nos queda mucho para terminarlo, ya lo digo. Este, creo que la torre es el último escenario del juego. Así que mandaros un saludo y citaros al próximo capítulo. Y como siempre digo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.